Se dice que uno de los momentos más duros que tenemos en la vida es ver partir a nuestros seres queridos. En este caso se trata de una mujer tejedora que dedicó gran parte de su vida a la labor de elaborar sombreros artesanales, sombreros hechos en Palma de Irak. Margarita Ortiz de Nieto, una mujer emprendedora al cual le hicimos un programa muy especial de Tejiendo Historias y que hoy desde la eternidad nos está acompañando desde otra dimensión. A ella este sentido homenaje por habernos abierto las puertas de su casa y de su hogar para contarnos su testimonio de vida, que hoy muy seguramente desde el cielo sonríe y nos da un momento de gratitud porque dejó una enseñanza y un legado en muchos corazones, especialmente en sus hijos y en sus hijas. El legado de tejer sombreros aguadeños. Bienvenidos. Saludos televidentes, soy Diego Fernando Arias y me encuentro en un programa más de Tejiendo Historias con el patrocinio de Corporación Tejedoras y nuestro canal local Teleaguadas. Hoy con las cámaras de Carlos Mario Ríos, que nos acompaña mostrando estas hermosas imágenes del barrio Víctor Hernán Barco, porque estamos hoy tocando la puerta de la casa de una tejedora para mirar ese testimonio de vida. Vamos a ver quién es quién nos va a abrir. ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Por dónde entrase? Gracias. Entonces, Romelia Ortiz nos acompaña y usted salió con su sombrero aguadeño que está tejiendo y su bastón. Ese bastón es el apoyo suyo, sí, señor, para todos los desplazamientos que usted, sí, tiene, señor, dentro de la casa y también cuando va a rezar el rosario. Eso. A la casa museo. Cuando voy a misa. Cuando va a misa, ese bastón le sirve para, eso, ¿para qué el más? Es compañerito mío, que me defienda de las caídas. Ah, que la defienda de las caídas. ¿Será que usted deja entrar a Carlos Mario Ríos y a mí gusto, para hablar de su historia de vida? ¿Sí? Entrar. Bueno, sigan pues que vamos a estar aquí con entrar. Romelia y nos sentamos aquí. Puedan sentarse. Bueno, aquí ya estamos sentados y vamos a hablar de la historia de vida de esta señora que a sus 86 años nos demuestra que todavía sigue tejiendo sombreros aguadeños. Bienvenidos. Soy Diego Fernando Arias y me encuentro emitiendo otro programa más, Tejiendo Historias, Tejiendo Vida, gracias al patrocinio que tenemos de Corporación Tejedoras y nuestro canal local Teleaguadas, en el canal 8. Agradeciendo toda la sintonía que tenemos en el municipio de Aguadas y también en el corregimiento de Arma, que cada 8 días los martes siguen nuestro programa haciendo ese homenaje tan significativo a nuestras tejedoras del municipio de Aguadas. Y después de haber hecho un recorrido por el área rural, especialmente en la vereda La Castrillona, pues decidimos hoy con las cámaras de Carlos Mario Ríos Araza desplazarnos nuevamente al barrio Víctor Hernán Barco. Y aquí, a 1.5 cuadras del polideportivo, logramos encontrar una hermosa tejedora. Ella es Romelia Ortiz Osorio de Nieto. Y hago alusión especialmente a la lectura de su nombre y apellidos, es porque ella me dijo, lea mis dos apellidos, el de papá y mamá, y luego el apellido de mi esposo Arnulfo. Entonces, Romelia, bienvenida al programa Tejiendo Historias. Muchas gracias, don Diego. Bueno. Muchas gracias, muy amable. Y gracias, Romelia, por recibirnos aquí en su casa. Con muchísimo gusto. Con todo mi corazón lo recibo en mi casita. Sí. Humilde, pero... Y usted estaba pendiente de nuestra llegada. Claro, porque claro. Yo la llamé cuando varias veces. Cuando usted me veces, llamó, dije, yo voy a sumarme a la venta aquí afuera. Sí. Para, como queda tan al frentecito del estilo, dije, sí. Ahora van y preguntan, que quién sabe
¿Qué onda? ¿Y será que cuando uno llega aquí a la tienda de su casa, los vecinos conocen a Romelia o no? Ay, papás, ¿quién no me conocerá por aquí? Y yo no visito a nadie. Y Yo no no me es. mantengo en cocinas ¿Y aquí. entonces cómo la conocen a usted? En la calle, papá. Sí. En la calle y nos Ajá. encontramos, amigas, y como estoy en el programa de hipertensos, Sí. entonces allá todo, hasta mucha parte de estas gentes de por acá y después La Vale, de mucha parte, nos encontramos allá y nos hacemos amigas. Bueno, como que son esas redes de apoyo, esos amigos conocidos que usted tiene. Y no necesita uno no estar metido por ahí en las casas ajenas. Sí. O No me sea que usted gusta. casi no visita acá a los Yo soy muy vecinos. sola, papá, me da mucho miedo los chismes. Sí, le da miedo los chismes. Ay, Sí. horrible. Lo que más aborrezco yo. Bueno, y pese a que usted no visita a nadie para acá, yo llegué y yo creo que es una de las Muy bien tejedoras que recibidos. nos di. Y además de bien recibidos, Romelia, yo le hice la pregunta y esa respuesta suya tan hermosa me dejó callado prácticamente. Yo dije, Romelia, ¿usted vive aquí sola? ¿Y cuál fue la respuesta que usted me dio? ¿Qué? Yo le pregunté, Romelia, ¿usted Así. aquí vive sola? Sí, ¿Y usted señor. fue lo que me respondió? Con papá Dios y mamá María. Bueno, sí, o sea que solita no vive. No vivo solita, Bueno, papá. y además de eso, usted me dijo, y es muy bueno porque no pelea con ellos en ningún momento, me dijo usted. Porque nadie, yo no sé. Yo digo, pues que nadie me aborrece porque yo no vivo enredado pues con nadie. Sí, ¿Sí? y usted, ¿cómo está con Papá Dios y la Virgen María? Son sus mejores amigos aquí Ay, en la sí, casa. papá, muy bien acompañada me siento yo con ellos. Y no me la cree, papacito. ¿Qué? ¿Qué? Como yo duermo tan poquito, Sí, desde ¿cuántas horas duerme usted? por ahí una hora, ¿Una si hora? acaso, despierto a ¿Seguro? la 1 de la mañana Sí. y no me la va a creer, papito, que me da hasta pena decirle, A ver. en coro el rosario, A la 1 de la a la una mañana. de la mañana. Como Y no tengo sueño, no le da no sueñito. tengo sueño, entonces me pongo a pensar, pues no tengo sueño. Sí. Lo busco por un lado y lo busco por el otro, no lo O sea, encuentro. usted voltea para el lado Sí, señor. izquierdo y no Entonces concilia el pienso, sueño. voy a coger mi camándola, voy a encorar el Santo Rosario, lo voy a rezar a papá Dios y a mamá María, Sí. que no me vaya a dormir rezando el Santo Rosario. Y lo rezo completo y ya se Y me duerme hasta adelante. bueno, pero Papá Dios y Mamá María no la dejan dormir y usted logra terminar el rosario Sí, entonces. señor. Sí. Me lo dejan rezar completico. Y ya cuando usted lo termina, ahí sí como que Ya me llega va el dando sueñito sueñito, otra ya vez. me va dando ¿A sueño. qué hora más o menos? ¿A las Por ahí, 2, 1:30? las ¿A qué 4 de la mañana. hora? Pero ese rosario entonces es muy largo, porque de 1 a 4, ¿cuántos rosarios reza? No, ¿O lo reza uno. despaciecito? ¿Cómo Rezo es? despacio, papacito. Lo ¿Sí? rezo Como despacio. más consciente ese Eso sí, rosario, más porque como consciente. me llevo el cargo, no tengo sueño, entonces Sí. ¿para qué lo voy a hacer ligero? Sí. Ah, usted no tiene afán, Sí, ¿cierto? señor. Sí. A veces así, muchas veces también cometo el error de que lo estoy rezando y me quedo. Se queda fundida. Y voy a mirar y voy en la primera casita apenas. Ah, o sea que queda con el rosario en la mano. Eso es. O sea Siempre. que se duerme como en las 10 Aves Marías primeras, ahí. Eso sí, ¿Sí? como que se me atraviesa la cola ¿De qué? de ese demonio. De ese demonio que Te logra ves, tener el rosario. ahí vuelvo y lo Y vuelvo. vuelve, y vuelve a, y Vuelvo lo continúa. a O empezar vuelve a otra. empezar. Vuelvo y lo empiezo. Sí. Y soy barriondita y vuelvo y lo Muy empiezo. berriondita como usted misma lo Sí, dice. papá. ¿Sí? Ah, sí, Bueno, dime. ¿y a qué hora se Si será levanta? locura es mía, No, pero. eso se llama fe. Y se llama administrar sus sueños de una Sí, manera señor. distinta. No está ¿Sí? uno pensando pues malas cosas, sino que. Y eso tiene que ver mucho, Romelia, con la salud mental. Porque cuando nosotros trabajamos nuestra salud mental, pues lógicamente estamos generando unos pensamientos, unas emociones y unas actitudes en torno a nuestro bienestar y lo que usted hace. El Sí. rezar a usted le genera mucha tranquilidad y bienestar. Eso sí, y malos pensamientos. Uno piensa, yo pienso muchas cosas porque Sí. me viene la mente, la familia, los Sí. hijos, Ajá. que estén bien, que no me les va a pasar nada, donde Sí. estén, Sí. tan muy lejos. Y Ajá. entonces hay una que tengo en Medellín, Sí. la niña mayor, está muy enfermita, porque me le Entonces pido usted oración ora por ella. mucho por ellos. Y ellos me hacen el favor y me meten en oración que sufre, que es que cansa. Ah, Y bueno. entonces estos días, hace un mes que vino,
está muy acabadita. Sí. No podía alimentar el fundamento. Bueno, y entonces usted, todas esas oraciones es por sus hijos, para sí, que los mantenga sanos. Sí, por mi alma, por mi cuerpo, por mi salud, por la salud de todos, por ustedes, a ustedes, los meto en pata a su mamá, que me di cuenta que estaba enfermita. Sí. Rogué por doña Adiela, por todos sí. y por ustedes. Qué bonito. Por toda su familia. Dios les pague, porque sí. realmente las oraciones es lo que alivia, fortalece y nos genera mucha tranquilidad. El estar en oración nos genera mucha tranquilidad. Bueno, Romelia, cuando uno empieza a hablar con usted, empieza a encontrar algo muy particular. Y es su autenticidad. O sea, usted es una mujer demasiado auténtica. Muchas ¿le parece? Gracias, sí. Y usted es muy espontánea. Muchas ¿sí? gracias, Diego. Y yo quiero precisamente empezar a hablar de ciertas cosas, ciertas palabras o frases que usted utiliza, porque realmente hace parte de su idiosincrasia, de la forma que usted ve el mundo, y que de alguna manera tener hoy aquí en el programa Tejiendo Historias a Romelia Ortiz dándonos su testimonio de vida, pues nos da un panorama de una mujer sencilla, humilde, auténtica, y lógicamente esa labor tan bonita que hace con los sombreros aguadeños. Nos vamos a ir entonces a la primera pausa, una pausa cortica, y ya regresamos porque Romelia tiene mucha tela para cortar, ¿sí o no? ¿Será que poquito, sí o no? Un poquito. Bueno, ya regresamos aquí al programa que se llama Tejiendo Historias. Ya volvemos. Seguimos aquí con Romelia Ortiz Osorio, de Nieto, que nos está dando ese testimonio tan bonito de vida, y qué rico saber que además de tenerla aquí frente a mí, tejiendo un hermoso sombrero aguadeño de color café natural, pues ella además va a hablar de un testimonio muy interesante, porque Romelia, hablábamos detrás de cámaras que usted muchos años de su vida lo pasó fue en el campo. Sí, ¿no? señor, yo bueno. nací en el campo hasta que ya, pues, como a lo que ya, como le dijera yo, ya mi esposo, ya yo me estaba ya muy enferma, el esposo también, tocó vender la finquita, venimos para acá, para el pueblo, ya se fueron decayendo muchas cosas. Pero en el campo, ¿sus papás fueron del campo también? Campesinos, sí, ¿dónde, señor. ¿Dónde? ¿Usted qué recuerda de su infancia, en la Chorrera. Usted, la niñez la pasó en la Chorrera. Sí, señor, yo nací en la Chorrera. Y eran muchos hermanos. ¿Usted tuvo muchos hermanos? Yo era solita. Única hija. Pero es sorprendente porque hace muchos años las familias eran muy numerosas. No. La abuelita mía, la bisabuelita mía, sí. tuvo 21 hijos. ¿21? No más. No más, muy poquitos, ¿no? No más. No más. Sí. Bueno, ¿y por qué? Viniendo usted de una descendencia de tantas personas. Porque de pronto nada más que usted... Por enfermita mi mamá. Ah, era muy enfermita. No podía tener familia. No podía tener. Bueno, entonces usted es un milagro de Dios. Sí, señor, milagro. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, ¿y usted qué recuerda de esa infancia con sus papás? ¿Qué le tocaba hacer usted de niña en la finca? Me tocaba desde niña, yo ya me crecí. Me tocaba venir a la escuela de muy lejos. ¿Usted no ha llegado a ir por nunca, la Chorrera? Nunca, nunca. Me toca. Papita, ojalá usted fuera, soy miedoso por allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy lejos de la escuela. ¿A cuánto queda la Chorrera? Más o menos queda, no, 3 leguas. ¿3 leguas? Sí, señor. ¿Y eso qué es? Que uno sale de aquí a las 6 de la mañana. Sí. Y llega a la 1 de la tarde a la casa. ¿Y uno cómo calcula esas leguas? Yo no he podido entender. Los caminos por largos. Sí, los caminos muy ¿Y uno cómo sabe que es 1 legua, 2 leguas, 3 leguas? ¿Uno cómo sabe eso? Porque uno tiene que caminar, en ese tiempo había que caminar, era por caminos, no había carro. Sí, exacto. No sé, trocha, no había, pura trocha. A punta de camino, a punta de pie tenía uno que caminar. Sí. Subiendo lomas, bajando, travesías, desechos. ¿Y usted cómo sabían que eran 3 leguas? ¿Por qué eran 3? Porque decía la gente sí. ¿sí? que eran leguas. Sí. Sí, señor.
Bueno, y en esa, y en ese momento ya usted en la infancia, Romelia, ¿cómo vivía usted la infancia con sus papás? ¿Cómo era esa infancia? ¿Qué le tocaba hacer usted? ¿Lo pasabas en la finca que acá, la traían aquí a Guas? Yo ¿Cómo me era esa parte? mantenía, mejor dicho, yo iba a la escuela, me Sí. mandaban a la escuela, me tocaba muy duro porque la ¿Por qué? escuela era martes, jueves y sábado nomás. Ah, se estudiaba también los sábados. Mediodía, Mediodía. mediodía. Bueno, Las mujeres, los los man. hombres los lunes y los miércoles y los viernes. Ah, era por jornada. Ese señor, ¿Y por sí. qué separaditos? ¿Por Ah, yo qué? no sé, señor, eso era muy raro en esos tiempos. Sí, O ajá. sea, muy raro. Entonces ya yo salía de la escuela, iba a la casa, Sí. lejísimo, como decir, la escuela quedar como decir aquí y yo vivir como cuando dirigiera yo. Ir desde aquí en Como Navarro abajo, hasta dónde. polideportivo de abajo. Al polideportivo de Aguas Abajo, en la Claras, Cambumbia. en Cambumbia. Sí, Ir desde señor. aquí en Navarro, le tocaba caminar todo eso Caminar solita. mucho, mucho camino. Ajá. Y bajaba a la casa, ya me daba mi mamá el alguito, yo bajaba como a las 5 de la tarde, y ya me mandaba por unas bestias, que es que para que fuera a donde a de mi papá a bajar a otra finquita que tenía, Sí. a llevarle las bestias para subir el café. Subíamos Sí. como a las 8 o 9 de la noche a Ajá, la casa. bastante Me tarde, tocó bastante duro tarde. trabajar. ¿Y hasta qué año estudió usted, Romelia? Apenas hasta tercero. Hasta tercero Hasta logró tercero estudiar. alcancé a estudiar nomás. Y entonces, al terminar el tercero, ¿a qué se dedicó usted después de salir del tercero? ¿Qué se puso a hacer? No, ya en la casa, ya ayudándola a Ayudar. mi mamá, ya como ella era tan enferma, viviera en la cama, muy enferma, entonces yo toda pequeñita y tenía que colocar una banqueta al borde del fogón para colgar ollas en alambres. Porque la estatura, su tamaño no le daba para ayudar en las No, cosas de la señor, no, casa. yo estaba muy pequeña, 7 añitos, para yo colgarme una olla por al sazón. Sí. Eso era duro. Entonces le tocaba a usted, única hija, ayudarle a su De mamá porque todo, hacer de estaba. todo, lavar las ropas, mejor dicho, yo desde chiquita aprendí a hacer de todo, hacer de comer y Hacer de defender. comer. Y la juventud, entonces también la Y pasó en con la sus. juventud ya nos vinimos para acá, para el pueblo, y pues Sí. así ya un poquito más descanso, yo ya me agarré a hacer gorritas. ¿Y a qué edad empezó a tejer usted, Romelia? Desde los 7 añitos. Siete Yo añitos. bajaba de la escuela con el cuadernito a un lado y me sentaba a los pies de mi mamá, y Sí. yo mirándola y haciendo la tarea, y volvía y miraba y volvía. Ah, o sea que hacía dos cosas al tiempo, la tareíta y pendiente de su mamá Sí, cómo señor, tejía. sí. Así aprende a O me tejer. iba para la cocina, me ponía a moler el maíz, Sí. entonces yo con el cuadernito junto a la máquina y moliendo y leyendo. Sí. ¿Y será que hoy en día los estudiantes, los jóvenes, hacen eso? ¿Que No, cogen yo el más. cuaderno y Ah, van a no, ayudar a la no, casa a señor. moler? Eso ya es más distinto a la vida. ¿Por qué? ¿Qué ha Porque ya cambiado? supongo son con aparatos, que digo yo, pues que son como con aparatos y con Sí, cosas. con Eso celulares. ya no es como uno que a uno le daban una repisa con un lápiz, yo no sé qué sería eso, yo sé el lápiz que daban La con un palito, pizarra, la la pizarra, pizarra, la pizarra. señor, con un Ajá. palito, yo no sé, o también nos daban es que un frasquito con tinta. A ¿Y mí me cómo tocó era? escribir con una plumita. O sea que no era lapicero de esos que yo tengo No, acá. yo, oh, ojalá. A ¿No? mí me tocó escribir con una plumita, Sí. el del tintero. Y entonces usted llevaba el tintero también para poder Claro, escribir. Qué bonito sí, eso. señor. No, ¿Sí? no, la profesora ya nos decía, nos pedía que llevaron la pinta y la Y plumita. la plumita. Y entonces, si uno se equivocaba escribiendo, ¿cómo era, cómo borraban o Tenía cómo que hacían? rayar, Rayar ahí, señor. tachar. Eso es. ¿Sí? Bueno, y usted ya en la juventud, aquí en Aguadas, y ya a qué edad usted ya se independizó de sus papás, que Entonces yo ya. ya resultó por ese novio por ahí, porque en esos tiempos daban es que ejercicios espirituales, que Sí. eran una semana de las señoritas, toda la semana. Toda la Oh, semana, mujeres. se van solo muchachas, Sí, sí, las sí, señoritas. ajá. Entonces la otra semana, la segunda, era de los jóvenes, Los hombres. los hombres. Sí. A la tercera semana, las señoras. Y a la Sí. cuarta, los señores. Los Eso era señores. separado. Ve Eso era separadito. separado, muy bonito. Sí. Entonces, como la casita de nosotros era así como estas por aquí, ya venía los novios
y a posar en un de una vecina. Sí. Entonces ella me mataba el ojo. Ay, Dios mío. O No. sea, así fue que usted se conoció con Arnulfo. Ah. Así fue que usted se conoció con Así como Arnulfo. me conocí yo con él, y entonces ya no. Y usted era tímida, usted Ah, decía, sí, no. yo le corría de guida. ¿Por qué? Porque yo no sé, como que no me interesaba. No, en ese Hasta que momento ya no. él me fue como conquistando, seguía ya, y no se ¿Y enamoraba. cómo conquistó Arnulfo a Romelia? ¿Con Ah, una florecita, con. una Ah, serenata claro. o con la picadita de ojo? ¿Cómo fue? Serenatas. En esa época se usaban las La serenatas, ¿sí? serenata. ¿Sí? ¿Y recuerda Serenata. alguna Y cancioncita que le hubiera dedicado, de alguna amor canción? y todo eso así, entonces ¿Sí? ya uno se va. Uri, ¿Sí? ¿Sí? esas canciones de guitarra, Eso es. Ah, ¿sí? no, eso es una dicha. Sí. Uno ya se va como enamorando. Y ahí fue cuando le fue cautivando a usted el corazoncito. Eso sí, ya ¿Sí? nos enamoramos y ya nos casamos y ya nos fuimos a vivir por las Encimadas, otra vuelta. Yo O viví sea que de. usted ya se regresó nuevamente al campo, ya se regresó nuevamente Desde el con... campo de La Chorrera vinimos para acá, para el pueblo. Ajá. Y de aquí me casé, y como mi papá tenía dos fincas, una en tierra caliente y otra en tierra fría, en Sí, Encimadas. sí. Tampoco ha ido usted por allá, a Encimada, Encimadas. sí, encimada, sí. Entonces, en Encimadas fui a vivir, y a mi papá no me dio una finca allá Sí. para que viviéramos allá. Ah, Ya bueno. vivimos un tiempo. Y la pedida de la mano a sus papás fue fácil, de Arnulfo, y la pedir la mano a sus papás que se Es querían casar con usted entonces fue fácil. ya arreglamos la amistad, el matrimonio, entonces ya les pidió el permiso, y Sí. eso fue ligero. ¿Y en esa época era fácil encontrarse o los papás estaban ahí en la sala pendiente de los Ah, sus novios? eran ¿Cómo era? celosos, con los cuatro ojos abiertos. Sí, papá y No, mamá. yo, eso era muy bonito eso, papá, Sí. porque era uno muy respetado. Sí. Sí, Y señor. el novio a un lado y la novia por allá Sí, separadita. señor, la novia podía sentar, yo tenía para un balcón, ahí lo tengo todavía, tejiendo, y yo le paraba las bolas, pero por ahí lejos. ¿Sí? Y mi papá por allí, y mi mamá por otro rincón, O sea escuchando. que en este momento estoy más cerca yo de usted ¡Ave que en María! esa época Arnulfo y usted. No, papacito querido, eran unos celos muy horribles. Eran bien Ni distantes. mano, ni nada, Nada. ni recibieron confite. No, No, tampoco. señor, a ¿Por nadie se qué? le recibía nada. ¿Ni al novio siquiera? No, señor. ¿No? No permitía a los viejitos que los recibiera a nadie nada. ¿Por qué? Muy, muy delicado. Muy Era como delicado. el límite muy Sí, señor, rígido ahí en sí. esa parte. Con mucha Con delicadez. mucha Con mucha delicadeza. delicadez. Bueno, Esa era la cosa. hoy estamos conociendo la historia de vida de Romelia Ortiz Osorio, quien nos está hablando de cómo ella ha ido creciendo en su vida personal, familiar, inclusive la parte espiritual. Ahora sí nos vamos a dedicar, después de la siguiente pausa, a hablar un poco de cómo ella hace estos hermosos sombreros aguaderos. Ya regresamos aquí a Tejiendo Historias. Seguimos aquí con Romelia Ortiz Osorio de Nieto, que nos está dando su testimonio en el programa Tejiendo Historias desde el barrio Víctor Renán Barco. Y yo estoy aquí encantado con Romelia porque cada que hacemos el corte aparecen cosas nuevas que ella me va contando y es inevitable poder de alguna manera dejarlo ahí en el silencio y no hacerlo evidente porque es que son testimonios de vida demasiado interesantes. Y especialmente vamos a dedicar este fragmento del programa a hablar un poco de la tejeduría porque sabemos que nuestras artesanas cuando se levantan en el día a día, Romelia, ustedes tienen una rutina en el día para hacer ese sombrero. ¿A Sí. qué hora se levanta usted para sacarle raticos? Y yo sé que usted me lo decía ahoritica, tengo en este momento los problemas de la visión para poder tejer Sí, y ha tenido que mucha dejar, dificultad, papá, mucha sí, dificultad se le da para dificultad. Y que yo le mí. decía,
Menos mal usted ya sabe tejer. Ah, esa es la suerte. Esa es la suerte. Ya sabe pues cómo desenvolverse un sí, poquito, sí. Porque, ¿qué fue lo que le pasó a usted con las gafas? Y muy bueno darle a conocer ese testimonio. Lo que veníamos de Manizales, de una cita médica, sí, señor. Uh-huh. Entonces, yo traía las gafitas en un bolso. Uh-huh. Y seguramente no las eché, los acomodé bien adentro. Y a lo que ya nos bajamos del bus, uh-huh, nos vinimos y ya vine a buscarlas aquí porque yo pues las necesité como para apuntar alguna cosa. Y ya no las encontré. Se quedaron perdidas. ¿Y hace cuánto está sin lentes, Román? Ay, papá, eso sé ya como. No, ya hace mucho tiempo, por ahí unos 10 meses. 10 meses. Más o menos. Bueno, hay que empezar a mirar, Romelia, ¿qué hacemos? Porque usted necesita sus lentes, sus gafas. Señor, hay que empezar a mirar. Hay que hacer algo porque usted necesita sus gafas para poder, no solamente, Romelia, para tejer, sino también porque para usted poderse desplazar, para leer. ¿Qué le gusta a usted leer, Romelia? A mí me gusta de todo. ¿Sí? Me gusta mucho leer. ¿Qué lee usted? Libritos, novenas. ¿Sí? Por ahí tengo un tercio de libros de... Uh-huh. Estuve en las pequeñas comunidades. Ah, ¿ha hecho parte usted también de grupos religiosos? No, yo estoy en grupos, papá, estoy en un grupo de evangelización, de los grupos de adoradoras, uh-huh, en un cenáculo que tenemos por aquí cerquita, ¿y cada cuánto en la casa de oración? ¿Y cada cuánto se reúnen ese cada cenáculo? Cada 8 días. ¿Qué día se reúnen? El viernes, aquí arribita. Vamos los viernes a las 3 de la tarde. Sí. Y en La Habana, al grupo de adoradoras, a las 5 de la tarde. ¿Y usted constante en esos grupos? Sí, señor. Tenés menester que esté guachaqueado para no poderme ir o que esté enferma, porque yo soy muy enferma. ¿Qué es guachaqueado? Guachaqueado, lloviendo. Ah, lloviendo. Es que son términos que, Romelia, es que hay, a veces uno utiliza palabras que uno las ve como normales, pero cuando pasa a otras generaciones, uno se sorprende porque no logra entender el significado. Entonces, un día guachaqueado, para decirle a todos nuestros televidentes, es un día que está como cerrado, como... Sí, lloviendo mucho. Bueno, o sea que últimamente aquí en Aguadas no ha vuelto a guachaquear. No ha vuelto a guachaquear, se mueve calor, candela. Está candela. Lo que ha habido es candela. Sí, y como estamos hablando propiamente del sombrero, me llamaba mucho la atención porque lo que tenemos detrás de usted son las imágenes de la Sagrada Familia y usted es muy devota del Señor de los Milagros, sí, sí, de Buga. ¿Y sabe dónde lo conseguí? ¿Dónde lo consiguió? En ese grupo de adoradoras. ¿En el grupo de adoradoras consiguió? La coordinadora que uh-huh tenemos, que nos sí gobierna. Sí. Se va para España, que tiene familia por allá, se sí va por allá. Sí. Y a todo el grupo nos trajo santicos. Santico. Y yo fui tan de buenas. Sí. Que me gané el milagroso. El milagroso. Y al pie del milagroso tenemos un vasito de agua. Ah, eso sí. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo dije, ¿por qué Romelia aquí en el altar que tiene con ese vaso? ¿Y ese vaso para qué es? ¿A quién es que le da sed? ¿Qué usted me dijo? Al condecito. Este señor, y es que me llamó mucho la atención porque me dice Romelia, es que Esa agua que yo tengo ahí es para el Señor. Y yo le pregunté, ¿al Señor? ¿Cuál Señor? Me dijo, el Señor sombrero que tengo en mis manos. O sea que es el agua que usted le sirve para estar remojando prácticamente la paja, ¿no es cierto? Sí, señor. Claro. ¿Sí? Bueno. Y yo quiero hacer alusión especialmente a algo muy particular que tiene Romelia. Y es, yo quiero que con las cámaras de Carlos Mario Ríos enfoquemos, porque Romelia, sobre su ropa, tiene un hermoso delantal. Y yo quiero que usted nos hable un poco de eso, porque me llamó mucho la atención cuando llegamos aquí a su casa. Yo dije, bueno, Romelia estaba en la cocina, estaba lavando ropa, estaba haciendo algo, y usted, lo primero que me dijo, ¿por qué usted usa el delantal? Estoy pendiente, estaba pendiente. Sí. Estaba aquí sentada cuando me pitó el cojo. El celular. Eso es, entonces ya le contesté y dije, no, le digo que suban a la tienda y pregunte, me salgo más bien afuera, que como está, queda frente. Claro. Entonces ya me ven. ¿Y por qué usted usa el delantal? O sea, es que no es común ver el delantal puesto a las tejedoras. Es una modita que uno ha acostumbrado toda la vida. Sí. Una costumbre de uno toda la vida. ¿Y usted usa el delantal para tejer? Para todo, papá. Para todo. Yo me levanto, yo me he visto,
El delantacito en sí. El delantal. El delantal. No me para tejer, falta. Para hacer sus labores domésticas. Para eso es para la cocina, porque siempre uno se moja en la cocina, uh-huh, o lavando, todo sí. eso. Y el delantacito le favorece a uno siempre sí. la ropita. Y usted decía que le ayuda a protegerse también, también porque como pinto, estamos sí, porque mojando la paja. Sí. Como me duelen tanto las rodillas, uh-huh, entonces el río de la paja molesta a uno. Entonces sí. ya siempre lo favorece mucho. Sí. Y prácticamente, además del delantal, usted tiene aquí otro trapito más. Otro trapito que usted lo llamó el pañal del sombrero. El pañal del sombrero. Cuando yo dije, ¿usted qué es lo que tiene ahí también la toallita? Y dice, no, es el pañal del sombrero. Eso es. O sea que sombrero es muy mío, ¿no? ¿Qué? Me tiene miedo cada rato. Muy mojadito sombrero, ¿cierto? Mojadito todo, Rui. Sí, y por eso usted también... Hay que estarlo remojando. Exacto, sí, porque sí. es claro, y más en los calores que están haciendo últimamente en nuestro municipio, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Se tuesta. Se tuesta la paja. Y más con el viento. Hay que estar remojando. Más que todo el viento lo va secando. Sí, bueno, y este sombrerito, como usted lo hace, es en pequeños momentos, porque... Sí, a raticos, papá, a raticos. Usted sí. ya sabe que este porque sombrero... como le digo, me cansa mucho claro, la vista. Claro, entonces, no tengo que ser a raticos cuando puede, sí. Sí, y más o menos en 2 semanitas logra terminar este sombrero. En 2 semanas lo acabo. ¿Sí? Sí, bueno, ¿le gusta tejer usted más paja blanca o paja café, Romelia? Esta, porque rinde más. ¿Por qué rinde más la paja café? Porque le rinde uno más la vueltecita, porque sí. la pajita blanca siempre tiene más por ser más menuda, siempre sí. rinde menos. Ok. Rinde menos. Y también, Romelia, ¿no es cierto que hace la paja blanca como viene rayadita? Hay que quitarle todas esas todos pajitas. Todos esos colorillos verdes y sí. negros y todo eso. Sí. Entonces, es muy despulgada, muy descogida. Muy escogida. Muy descogida. Ajá, sí. Entonces, bueno. Y lo cual que esta se iba pareja por todo. Sí. ¿Usted por qué hablaba que el delantal es el sufridor? ¿Qué es el sufridor? Ah. ¿Qué es el sufridor? ¿El sufridor? Sí. Pues porque le atajaba uno el mugre. Lo llama el delantal el sufridor porque es el que le tiene a usted... Lo mojado del agua. La humedad. En los oficios. Sí, los oficios y los llama usted el sufridor, el ¿no es cierto? Bueno. ¿Hace cuánto... también usted me mencionaba ahorita, Romelia, que aunque ya en este momento está ya usted sola, usted es un hogar unipersonal, porque sus hijos ya están en otras partes, usted me decía algo muy bonito. Su hijo, Arnulfo Nieto Escobar, su esposo, perdón, Arnulfo Nieto Escobar, está, y me llamó mucho la atención, usted me dijo, ya está donde don Jerónimo, que es lógicamente... nuestro cementerio. ¿Hace cuánto él partió ya y ya no la acompaña? 12 años. Se va a entrar los 12 años. Uh-huh. Ahora el 11 de septiembre. El 11 de septiembre ya completa los 12 años. Sí, entonces, y en esos 12 años usted ha seguido aquí solita. Papá. Salieron sí. mis hijos, vienen, me visitan, vuelven y se van. Pero sí. como yo le digo. Sí. Papá Dios y mamá María. La acompañan permanentemente. Sí. Y no, sí. gracias a Dios, no me ha pasado nada. Uh-huh. Sí. Que me haga atropellar a uno o alguna cosa. No, por aquí estoy muy sano. Sí. Gracias a mí. Y yo quería dar, de alguna manera, hacer visible, porque aquí tenemos este bastoncito. Sí, señor. Que es el que usted en este momento... Me apoyó en él. Es el apoyo suyo fundamental. En el suelo. ¿Sí? Yo me iba para la calle, uh-huh. me da un mareo, se me oscurece el mundo, yo no veo nada y lo menos pensé fue que resulté por ahí en la calle y no me doy cuenta cómo caí o me caí, sino que me doy cuenta, ya vengo a despertar papacito por ahí a las 7, 8 de la noche en urgencias. Ay, yo porque estoy aquí. Uh-huh. Ya las compañeritas, si me había acompañado, o la gente de la calle me ya, recogieron, ya están llamaron pendientes un carro, de usted. Me trajeron, yo despierto, y yo porque estoy aquí, sí, ya me llevaron el palito, me llevaron el bolsito, he botado 3 celulares, uh-huh. porque llegan y me abren seguramente. Sí, claro, y de pronto usted en ese momento es que se ha estado desplazando como está solita, lógicamente llega... Las cositas volaron lejos y el que las recogió, muchas gracias que me entregan los papeles y que no sí. me lo han perdido. Uh-huh. Porque bueno. Lo único que no he perdido es la cédula. La cédula permanece con usted. Ese sí no la he perdido. Sí.
Bueno, y usted participa, como me lo decía, activamente en estos grupos, pero también está en este grupo de los hipertensos, del Sí, hospital, señor, los hipertensos. constantemente está preocupándose por su Por mi salud. salud, sí, señor, porque allá le dan a uno muy buenos consejos, un programa muy bueno, le toman a uno la presión, si lo sintieron más enfermo, ahí mismo lo pasaron del médico, uno es muy bien atendido allá. Entonces a mí, yo pues yo me tiro entre esas cosas, donde me llame la atención, lo que me convenga a mí, yo. Donde digo yo, oiga, ese por ahí un vea como donde ustedes, o pongamos donde ustedes, mire donde vivo. Sí, y Mire usted se donde va hasta el parque, cojeando, como dice el cuento, se va caminando. con dolor en la rodilla, pero de aquí me voy yendo despaciecito con el bastoncito hasta que Bueno, subo y ese allá. es un acto muy bonito porque de alguna manera usted logra. ¿Y cuánto se demora desde aquí hasta el parque? Desde Pues yo aquí me voy de aquí a las 2:30 y llego a las 2. 1 hora y media. Y Hacia tiene la. que descansar mucho, Me Romero. O voy sea, despacio, me despacio. voy Y hay momentos despacio. en donde tiene que sentar, descansar. No vengo a descansar, es allá. Sí. Allá me voy a Sigue y descansar. muy, muy lento, muy Muy lento. lentico, sí, porque como me duele mucho la rodilla, hay veces que me da como un desgonce y una picada en la corva y ahí mismo me doblo al suelo. Claro, estar muy Entonces pendiente yo de ya eso. tengo que pararme un ratico o sentarme por ahí en un muro a descansar un poquito. Bueno, esta es la historia de vida de Romelia Ortiz, quien nos ha dado su testimonio. Nos vamos a ir ya a la parte final del programa Tejiendo Historias. Vamos a ver este hermoso video del sombrero aguadeño como producto, denominación de origen protegida de tantos que tiene nuestro país y que esta artesanía de nuestro municipio hace alusión a lo que es la denominación de origen. Ya regresamos. Bueno, llegamos ya a la parte final del programa Tejiendo Historias, agradeciendo este hermoso testimonio que nos ha dado nuestra artesana invitada y no podemos dejar de lado ese, además del testimonio, el corazón de esta bella mujer tejedora de nuestro municipio, Romelia Ortiz, quien desde ese relato que nos ha dado en esta entrevista nos ha permitido llegar aquí a la casa en el barrio Renán Barco. Hablar, mientras teje un sombrero aguadeño, hablar de su historia de vida y cómo ella ha salido adelante. Y precisamente nos ha llamado la atención es porque una mujer que en este momento es un hogar unipersonal, como es el caso de Romelia, pues tiene muchas redes de apoyo. Y especialmente, Romelia, yo quiero agradecerle porque usted, además de estar aquí pues viviendo solita, pero ya sabemos que está en compañía de Dios y la Primeramente Dios y Mamá Y María. Mamá María, que son los únicos Compañeros. compañeros que usted dice, yo no peleo con ellos para nada. Eso. Antes usted me decía, ellos me regañan a mí. Antes, Antes ¿sí? yo la que les ofendo a ellos. Sí, bueno, porque usted desde la fe y desde esa convicción ha logrado sacar adelante a una familia, ¿no es Sí, cierto? ¿Cuántos señor. hijos tiene tú, usted, Romelia? ¿Cuántos hijos? 8 hijos. Ocho Y hijos. ellos están en este momento en diferentes Todos partes, ¿no es están cierto? con sus hogares. Son 28 nietos, 28 nietos, 17 bisnietos. 17 bisnietos, ¿sí? ¿Y se les da el nombre a todos los nietos y los bisnietos o no? Pero ¿Alguno? los bisnietos, un poquito, como son tantos, Sí. Es siempre. que son bastantes. Y los 28 nietos, ¿se les Los da el nombre a los 28 28? nietos, A ver, ¿qué nombres recuerda de sus los nietos? mayores. A ver. Los mayores, la hija mía llama Gloria Luz, Y el los papá hijos. llama, el esposo llamaba Severo Nieto, primo Sí. de mi esposo.
Sí, ah, bueno, quedó en familia ahí, ese hogar constituido. Y entonces ella tuvo cuatro hijos, dos Sí. hombres y dos mujeres. El Ajá. mayor llama Ferney, Sí. la segunda llama Elvira, Sí. el tercero llama Olga Cecilia, Sí. el otro llama Jorge. Bueno, mire que ya va de los 28, ya se sabe el nombre de cuatro. O sea, ya está memorizando y, o sea, que no ha perdido la memoria, usted está muy vital No, todavía. de todo tampoco. No, no, Siempre hay no. cositas que se me olvidan. Bueno, pero él está recordando constantemente a su familia, a los nombres, le ayuda también a retener un poco Ah, esa sí, señor, información, ¿no es claro. cierto? Yo no Sí. los olvido. Bueno, qué bonito. Y también sus nietos de vez en cuando la visitan acá, Romelia. Pues ellos Sí. vienen así como dicen, diciembre, bueno, la Semana Santa. Sí. Bueno, y me llamaba mucho la atención porque usted también, además de Papá Dios y Mamá María, la acompaña aquí una mascota. Eso Tiene una mascota. Vamos a hablar un poquitico de la historia de esa mascota. ¿Cómo apareció Negro? ¿Se llama Negro? no, El gato. negro. ¿Cómo apareció Negro a la vida de Porque Romelia? fui a buscarlo. ¿Cómo, y cómo es que, cómo fue usted a Fui buscarlo? a conseguir pues un animalito de eso, porque como eso, me estaba plagando la casa de mucho ratón, Sí. me estaban haciendo mucho daño hasta en Sí. la ropa. Sí. Entonces ya, ¿dónde me voy a conseguir un gatito? Sí. Y ya me fui para la granja. Y Sí. por allá me lo conseguí, me lo Sí. regalaron, Bueno, pero y pequeñito. pequeñitico. Y Negro apareció, vino con una discapacidad, o sea, tiene, Me falta le patica. falta la patica. Y usted, cuando lo vio sin la patica, usted lo quiso acoger también Claro, ese. entonces era que me acabara con los ratones. No Sí. era, no, no era defecto que tuviera, le faltaron la pata. Usted, para usted no fue ningún No, eso inconveniente en era ningún qué. inconveniente, entonces era que me espantaran los ratones. Sí, y Negro cumplió su cometido, o sea, ha logrado Pues espantar a los ratoncitos de la casa. cuando estaba más joven, porque ahora como ya está tan vieja, Sí. ya los ratones van a comer esa ella. Sí. Porque dice que los gatos tienen 7 vidas. ¿Usted ha escuchado Por eso? eso, es muy vieja, es que es muy vieja. Sí, Ahí sí. donde está ese animal, Sí. después de unos 15 años, 15 sí años, ya ha durado señor, bastante. por eso le digo, Sí, sí. ya está muy viejita. Sí. Bueno, pero la sigue acompañando a usted. Pero entonces, ahí la tengo hasta que se muera. Ah, bueno, la sigue acompañando y que valoro mucho de que usted tenga una mascota en su casa y además que tiene, le hace falta una patica y usted No, también eso no es defecto, eso no es problema. no le da ningún inconveniente a Bueno. eso. ¿Sí? Bueno, Romelia, yo quiero ya despedirme, ya nos No, vamos. vamos a hacer larguito. ¡Ay, el No, larguito! no. No, pero entonces Sí, espéreme no, aquí. no se me Vea. van a ir. No, espéreme aquí. Nos vamos a despedir frente a la cámara y ahorita entonces nos apoyamos con unas imagencitas con el alguito, ¿listo? Porque yo quiero, antes de que usted se ponga de pie, porque enseguida nos vamos para el alguito, ¿y qué alguito va a hacer usted? Chocolatico. Bueno, entonces será que el chocolatico enseguida lo acompañamos ¿de Ay, qué? qué pena, con pancitos. Con esos pancitos. Sí, señor. Bueno, entonces quédese ahí sentadita porque ya vamos a despedir el programa. Otra Y, cosa. sí. ¿Sigo tejiendo? Yo no ¿O sé. qué? Sí. No, más bien deje ahí el sombrero, recíame los pancitos, que ya nos vamos a comer esos panes con el chocolate que usted va a Bueno, hacer, señor. ¿sí? Y Bueno, señor. además, mire lo que le traje. Ay, papá, ¿qué es eso tan Mire, hermoso? este es un detalle que tenemos de la Fundación Voluntariado de Amor Manuel Gómez. Es una fundación Sí. de la ciudad de Manizales que cada 8 días hace presencia en el programa Tejiendo Historias y nos trae este detalle para Estoy. nuestras tejedoras, ¿sí? Ay, qué Entonces, yo le belleza. quiero regalar Qué esta belleza. Ay, qué. camiseta que Ay, tiene qué la bello. imagen de Ah, Jesús para que usted la luzca. Jesús Nazareno. No. Jesús, Jesús que está ahí, la imagen de Jesús y Ay, dice, qué. yo soy el camino, la verdad y la La vida. vida. Ay, ¿Listo? papá, ¿Sí? Dios lo bendiga. Gracias, Romelia, por habernos recibido aquí en su Con casa. todo mi corazón, con todo mi Dios, gusto. Dios me la bendiga. Y a ustedes también, Que papá. conserve usted ese don que tiene, esa sencillez, esa humildad que es tan bonita, Gracias, mi porque amor. verdaderamente estar aquí es impregnarse de la labor de la tejedora de aguadas, pero también de la humildad de nuestras artesanas. ¿Sí? Gracias, Bueno, galleguito. Muchas gracias. Vamos a entonces yo le tejer. pagué. Ella está que se vaya para la Sí, cocina. a ti el chocolatito, ¿Usted quiere váyase. batir el Yo se lo chocolate voy a dar ya? y tomar el larguito. ¿Cómo nos vamos a decir tomamos el larguito? Bueno, Entonces ya pues. Carlos Mario también le toca esperar ahí, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos en nuestra próxima misión aquí
entiendo historias, pero lógicamente yo me quedo otros minutos más porque no me puedo ir de la casa de Romelia sin tomarme el chocolate con esos deliciosos panes. Sí, listo, ¿sí? Hasta nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Despídase, pues, Romelia, diga chao. Pues ya se va. Sí, oh. Pero dígale a la cámara adiós, chao. Pues. Adiós, muchas pues. Gracias, muy amable. Bueno, chao luego.